Ya. Pero ponerme serpiente arriba. No. De todas formas, lo mismo de simbólico y significativo es que una cuarta parte del póster sea la foto de una serpiente. Cobra Kai. No, no hay que representar ahí nada. Es como si el otro en el del 100 pies hubiesen puesto un cuarto de 100 pies y lo otro tres fotos de zorro, gallina y... No, eso no. Sobre todo cuando no habéis puesto los objetivos, etcétera, etcétera, faltan gráficos. Que hay que trabajarlo más, ¿vale? Pues ya está, es que... Eso, pues explicar de qué va el juego. Espera. El juego está muy claro. Seguro que habéis jugado, lo que pasa es que este es el juego tradicional africano. Pero pilla uno, entonces cuando pilla a alguien, lo vamos a dividir en dos. Y ahora os dirán el terreno de juego. Cuando pilla uno, van los dos. Y la primera vez va a ser de la mano y después se van a agarrar o del hombro o de la escalera. ¿Vale? Entonces esos dos tienes que intentar pillar a más gente, hasta pillarlo a todos. Pero solo puede pillar el que pilla. Claro, solo el que está delante es el que pilla. Los otros pueden estorbar a los otros, pero no pueden pillar. Solo pilla el que está en la cabeza. El cuerpo puede ayudar para pillar. Ya está. ¿Alguna duda? Si se separan para pillar, no. No vale. Y lo mismo cuando el terreno, como lo vamos a delimitar, si alguien se sale del terreno, se junta con la serpiente. Está pillado. Luchan un lado y... ¿Por qué Borussia? Sí, salimos de la de la.
marcharse.